llegar el Boeing de DHL 737-400. Y bueno, básicamente si escuchan todo el estruendo, estamos exactamente en la pista del aeropuerto de aquí. A mis espaldas tienen, pues evidentemente, el avión de DHL, que en esta oportunidad ya tiene 35 años aquí en el Ecuador. Ahora va a conectar directamente a Quito con otras ciudades del mundo. Ese es básicamente el objetivo. Estará en funciones desde el 11 de marzo del 2019, evidentemente. Y por supuesto, vamos a subir al aeropuerto. ¡Al aeropuerto! Vamos a subir al avión a ver qué hay. Será un avión del tipo carga, y pues un dato muy interesante es que pueden transportar o puedes enviar, más bien dicho, paquetes de hasta 300 kilos con una rapidez de embarque del avión de hasta una hora y media como máximo, ¿no? Ahora mismo pues están aquí desembarcando un poco de pues lo que venía, la mercancía o lo que sea que hayan estado trayendo. Pero en fin, el punto de todo esto era que sería algo muy positivo para el comercio de Ecuador, evidentemente. Imagínense, con envíos tan rápidos y garantías de este estilo, pues como lo dijo antes, ¿por qué enviar mañana lo que puedes enviar hoy? Okay, me acabo de encontrar el avión de Batman, que está muy muy cerca de mí. Por algún motivo está en color blanco, pero sigue siendo el carrito de Batman. Mírenlo allá. Ok, gracias al camión que nos tapó, pero estaba justo ahí enfrente, después del avión de Emiratos Árabes Unidos. Qué genial, ¿verdad? Y si se fijan, también es un avión que viene de Dubái o alguna cosa parecida. Pero maldición, otra vez esa camioneta también nos quiere interrumpir. No importa, una vez más. Quiero ir en ese avión, por favor, quiero ir en ese avión. Este es el momento exacto en el que estamos al lado del avión de DHL. ¡Qué emoción y qué sentimiento tan bonito y divertido! Porque vamos a entrar dentro del avión. ¡Vamos a entrar dentro del avión! ¡Wow! ¡Qué redundancia! No importa, el punto es que vamos a hacer carga. Por primera vez en mi vida voy a hacer carga dentro de un avión de carga. ¡Oh! Y por el lado de atrás, porque es que eso sí es muy emocionante, tenemos el avión de los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, también es muy emocionante. Les decía que, es que ni siquiera sé si es que se ve, pero al lado de la puerta, no se ve. Por el lado de la puerta decía algo como 2020, Dubai, ni sé qué cosa. Pero bueno, vamos a ver qué tal está eso. ¡Qué miedo! ¡Qué bonito avión! La verdad es que muy interesante. Evidentemente casi todas las ventanas pues están cerradas, o mejor dicho, no hay ventanas. Tenemos una por acá. Y tenemos otra pequeña ventana también por el lado de acá. Ya, realmente, si es que se dan cuenta, y como dice aquí atrás, pues es básicamente, a ver, 8.000 libras o 3.629 kilos capacidad de carga del avión. Bastante interesante, bastante interesante. Ahora, pues, si es que puedo llegar hasta el final del avión sin que nadie me reclame, sin que nadie me putee y sin que nadie me diga ¡Ey! ¡Sal de ahí! Pero sería más o menos como la idea. Oh, esperen, no era la capacidad de carga. Es como que cada sector tiene su capacidad específica. Por ejemplo, esta dice que son 1021 kilos o 2250 libras. Un poquito más por acá serían 1701 kilos o 3750 libras. Oh, rayos. Demasiado oscuro, lo sé, me voy a parar justo aquí debajo de este foquito porque no hay mucha luz. Pero yo pensé que
me estaban puteando a mí, pero no me estaban puteando. Eso es bueno. Va. Ok, no hay nada más que hacer. No tenemos nada más. Definitivamente, como dije, me voy a parar aquí un ratito debajo de la luz. Ojalá se pueda ver algo más. Pero me parece súper interesante que por sectores se diferencia cuánto capacidad o cuánto peso pueden llevar en cada partecita del avión. Interesante, señores. Ya lo saben. De aquí en adelante, por favor, ocupar DHL, servicio de avión, para enviar sus paquetillos. ¿Y para dónde se van? Para más. Y así nada más, señores, es como una cabina de avión. Ya, y como decía, así nomás, señores, es como una cabina de avión, se ve. Y el avión de DHL, ahora que se dirige directamente a la ciudad de Panamá, o mejor dicho, al país de Panamá, tal vez yo me estoy inventando que se va a la ciudad de Panamá, pero finalmente es algo muy bueno y positivo. Ese avión también era cargo y yo no sabía. ¿Y saben por qué me di cuenta? Porque decía cargo, Sky Cargo. Pero igual, o sea, es un 777F que es tres veces más grande que el otro. ¿Por qué? ¿Y por qué viene de Dubái? ¿Qué trae de Dubái a Ecuador? Igual lo que sea, cuesta $5,000. Una piedrita. 10 gramos de arena de Dubái valen $5,000 aquí en Ecuador. Ajá. Y para que se mueran de la envidia, resulta que se están llevando rosas del Ecuador a los Emiratos Árabes Unidos, o mejor, a Dubái. ¿Por qué no? Fin. El punto de todo esto es que ojalá esas rosas les vendan a $5,000 cada rosa. Así esos 10 gramos de arena de polvo de Dubái valen la pena aquí. Ah, por cierto, y casi lo olvido, suscríbete, comenta, dale like a este maldito video. Y si no te gustó, pues compártelo a tus enemigos para que también lo vean. Ya lo saben, yo soy Ricardo Béjar. Y pues, compartan el video, maldición. Denle un sabor al producto ecuatoriano. Nos vemos. Oiga, joven, usted que es medio guapa, quiero a la gente que se suscriba.